Oh, todo este tránsito nos hará llegar tarde a la práctica. ¡Otra vez! ¿Y el aire? No recuerdo que hubiera tanta contaminación. Demasiados automóviles, es por eso. Nos lleva una hora conducir desde la escuela hasta el campo de juego. El año pasado solo nos llevaba 15 minutos. ¡Vaya! 15 minutos el año pasado. 60 minutos ahora. Esos son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos más que el año pasado. Son 45 minutos más atascados en el auto en lugar de estar practicando. ¡Hasta esa gallina se mueve más rápido que nosotros! No lo creo. ¡Gallinas más rápidas que los autos! ¿Saben qué? Pronto comenzará a llover catsup y mostaza. ¿Ah? ¡Son deliciosos! ¡Son exquisitos! ¡Son perros calientes de Dingerville! ¿Hacker está aquí? ¿Vendiendo perros calientes de Dingerville? ¡100 Snelfus, por favor! Bienvenidos de regreso a Dingerville, Ciber Escuadrón. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Bueno, no pudimos evitar notar lo que cambió el pueblo desde la última vez que estuvimos aquí. Sin duda. Sucedió cuando la revista mensual Ciberespacio nos nombró el pueblo más feliz del ciberespacio. Personas de todo el ciberespacio se mudaron aquí. No me malinterpreten, nos alegra que lo hayan hecho, pero más gente significa más autos. Lo que significa más ruido y más contaminación. Por desgracia, sí. Sería bonito que más personas caminaran y anduvieran en bicicleta. El problema para el equipo es que todo ese tránsito nos hace llegar tarde a la práctica, lo que significa que no estamos listos para el día inaugural. Sabemos cuánto significan los dragones para Dingerville, así que nos preguntábamos si podría hacer algo para reducir el tránsito. Déjenme mostrarles algo. Esta es la calle Dingerville, el único modo de llegar al campo de juego y la razón por el embotellamiento. Pero nuestro nuevo tranvía aéreo reducirá la contaminación y el tránsito. Llevará solo 10 minutos llegar desde el norte de Dingerville hasta el campo de juego en el centro. ¿Solo 10 minutos? Ahora tardamos 60 minutos en auto para llegar allí. Esa es una diferencia de 10, 20, 30, 40, 50 minutos más para practicar cada día. Por desgracia, el tranvía aéreo no estará listo hasta el año próximo. ¿El año próximo? ¡Oh, no! ¿Qué es este área de bosques? Cuando fundaron Dingerville, se construyó alrededor de estos árboles. Esta era la línea de trolebús de Dingerville. ¿Un trolebús pasaba por estas vías? Pero cuando se compraron autos, se dejó de usar el trolebús. Sin pasajeros, la línea quedó abandonada. Hasta ahora nos ha llevado 20 minutos caminar desde la escuela hasta aquí. Ya casi llegamos. El campo de juego está al otro lado de este puente. ¡Oh! Lefty, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Hey, segura? Segura, estoy bien. Tengamos cuidado, sí, el terreno aquí es bastante irregular. ¡Ey, esperen! ¿Es la misma gallina que vimos antes? ¡No puede ser! ¡Allí está el campo de juego! ¡Genial! ¡Sí! ¡Llegamos! Bueno, nos llevó 30 minutos caminar hasta aquí. Bueno, 60 minutos para llegar al campo de juego en auto. Y 30 minutos para caminar. 60 menos 30 es 30. Caminar hasta aquí es 30 minutos más rápido que conducir. Es la mitad del tiempo. Quizás en bicicleta sería aún más rápido. ¡Pero del trolebús es irregular! ¡Estoy bien! ¿Alguna otra idea? Esto está cada vez peor. ¡Deliciosos perros calientes de Dingerville! ¡Solo 100 Snelfus! ¡Como un perro caliente de Dingerville hoy! ¡Eso es! ¡Ya sé qué hacer! ¡Oigan! ¡Ya sé cómo hacer que el equipo llegue a la práctica antes! ¿Cómo? Construiremos un Dinger móvil. ¿Qué
dices? ¿Un Dinger qué? Una bicicleta para 5 personas. La bicicleta no funcionó en el sendero, ¿recuerdas? ¿Por qué un Dinger móvil sería mejor? Porque todos tendrán su propio pedal. De ese modo tendrá más potencia que una bicicleta regular. Más lento, Matt. Dinos cómo se vería un Dinger móvil. Ok. Veo un conductor adelante detrás de un volante con un juego de pedales. ¿Entendido? Detrás del conductor hay 2 bancos, 2 pasajeros en cada banco. Y cada uno tiene su propio juego de pedales. Entonces, un conductor y 4 pasajeros en un Dinger móvil para un total de 5. ¡Exacto! Y 5 ruedas, una delante del conductor y 2 de cada lado. ¡Entendido! Y como es más ancho que una bicicleta regular, será estable sobre el terreno irregular. Eso suena bien, Matty. Dime, ¿qué tanto más ancho crees que es, eh? Veamos lo que necesitamos. Matt, simula que estamos sentados uno al lado del otro en el Dinger móvil. Ditch, danos una medida. Veamos. Tenemos 10, 25, 50, 100 cibercentímetros de ancho. Entendido. 100 cibercentímetros de ancho. Y nos falta un techo. Techo. Listo. Bueno, ¿qué les parece? ¡Se ve genial! Vayamos por las partes. Tomen las partes que necesiten. Genial, gracias. Ahora, a la chatarrería. ¿Tienes bancos? Tienen suerte. Estos llegaron hoy, directo de la cafetería Dingerbell. ¡Ah! ¡Bonitos y cómodos! Gracias a todos los habitantes nuevos, pudieron remodelar el restaurante. Midámoslo, Ditch. Tiene 100 centímetros. ¡Perfecto! Esto debería funcionar para el Dinger móvil. ¿El qué? Un vehículo que hacemos para que el equipo de los dragones llegue al campo de juego a tiempo. ¡No me digas! ¡Soy un gran seguidor! Estoy muy entusiasmado por el día inaugural. Suelo ir en auto a los juegos después del trabajo. Pero con todo el tránsito, me temo que no llegaré a tiempo. Por eso estamos aquí. Jax, ¿encontraste lo que falta? Un volante... listo. ¡Un techo colorido! ¡Listo! Postes para sostener el techo. ¡Listo! Bien, creo que ya tenemos todo. Veamos si funciona. Falta algo, pero no logro definir qué es. ¡Ajá! ¡Lo sé! ¡No podemos tener un Dinger móvil que no haga ding! ¡Vamos hacia Tines! Veamos cuánto tiempo lleva esta vez. 1, 2, 3, ¡salimos! Se siente mucho mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡My lodo! ¡Oh! ¡No fue problema! ¡15 minutos! ¡Hasta llegar! ¡Funcionó! ¡Vamos! Bien, veamos la diferencia. Nos llevó 60 minutos conducir hasta aquí, 30 minutos llegar hasta aquí y solo 15 minutos llegar en el Dinger móvil. Es la mitad del tiempo que llevó caminar. ¡Genial! Ahora llegaremos al campo de juego mucho más rápido, lo que significa más tiempo para practicar. Y una victoria contra Radópolis, ¿verdad, Lefty? Sí. Pues vamos, necesitamos 2 Dinger móviles para llevar a todo el equipo al campo. ¡A construir, amigos!
¡Qué buena idea! Watch your favorite shows anytime on the PBS Kids video app.